El olor del hule. El sonido del motor. El sabor del destino. Esta es mi vocación, el lugar al que pertenezco. Hoy es el día en que me vuelvo un hombre y nada puede detenerme. ¡Alto! Lo siento, hijo. El letrero de ahí ha hablado. Lo siento, bambino. Debes medir esto para subirte a los go-karts. No mides lo suficiente. ¿En serio lo deseas, cierto, niño? ¡Hey! ¡Miren esa curva! Vaya, vaya. Puede subir. Ya es hora. Yo en un go-kart. Por primera vez en la vida. Oh, no. Aún no, niño. Primero, necesitas tu licencia. Oh. ¿Hola? Ajá. Sí, seguro. Ya voy. Tengo una junta al otro lado de la ciudad. ¡Asistente del conserje! ¡Sí, señor! Ven aquí, Brian. ¡Es Brad, señor! Sí, claro. Lo siento, Benny. Tengo que salir, así que te promuevo temporalmente a dar licencias. ¿Una promoción temporal? ¡Sí, señor! ¡Es un honor! Aquí está el sello, las licencias y las llaves. ¡Llaves! ¿Estás listo para esta clase de responsabilidad, Jeff? Sí, mi empleador. Obedeceré cada regla del manual, en especial los requisitos para obtener una licencia de conducir. Bueno, entonces ya me voy. ¡Ay, mira estas llaves! ¡Maravillosas, gloriosas llaves! ¡Al fin soy responsable de algo! Jamás quisiste ser responsable de nada. ¿Porque no tenía oportunidad? Es mi vocación, mi lugar en el mundo. Hoy es el día en que Brad se vuelve hombre. Claro, Brad. Ya me das mi licencia. Muy bien, pero primero hay que entrenarte usando los antiguos métodos de precisión, determinación y control. Brad, esto es ridículo. ¡Silencio, loser! ¡Tengo 724 horas de educación vial! ¡Es un récord! Bien. ¡Ahora empecemos! ¡No te salgas! ¡Cuidado con el venado! ¡Cuida tu velocidad! ¿La velocidad? ¡Casi golpeas al perro! Esto es un desperdicio de... ¡Ten cuidado, otro venado! Pero es el mismo. Brad, ¿cómo esto va a ayudarme en un go-kart real? Bueno, ahora sí ya tienes buenos reflejos. Ya aprendiste algo de mí y... ¿Y? Y aunque me duela decirlo, ya tienes tu licencia. ¡Escuchen! ¡Todos los conductores detengan sus autos ahora! Mundo del go-kart. Mundo del go-kart de Gordon. ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¡Gible disponible! ¡Ahora soy el dueño! ¡Loser, gracias, papi! ¡Melo Bruco este representado! Va a haber grandes cambios por aquí. ¡Pip, pip, pip, pip! Empezando con la altura requerida. O sea que tú no puedes subirte. Si estás aquí, no quiero. Adiós. Aunque pudieras, yo sería el más rápido de la pista, ¿o no? Tal vez. Sí, tal vez. Sí, tal vez. ¿Tal vez? ¡Definitivamente! ¡Butowski, competiremos! ¿En tu pista? No, gracias. Diviértete con tu juguete. ¡Butowski mayor, repórtate! ¡Sí, mi dueño! ¡Tenemos una nueva regla! ¡No permito Butowskis aquí! ¡Eso significa! ¡No, por favor! ¡Es mi vocación! ¡Es mi lugar en el mundo! ¡No, no las llaves! ¡Estás despedido! ¡No! ¡Esto es lo único que me hacía un hombre! De acuerdo, Gordon. Competiremos. Y cuando gane, le devuelves a mi hermano su trabajo. ¿Qué? ¿Tú harías eso por mí? Nadie se mete con mi hermano mayor. Bueno, sí, yo competiría contigo, pero no tienes licencia. ¿Qué te parece eso? Oh, sí, la tiene. Bien, corramos. Yo elegí tu auto, Butowski Loser.
¡A la salida! ¡Un minuto! ¡Me lo brujo a este mundo! ¡Hora de competir, caballeros! ¡Enciendan sus motores! Oye, Butowski, ¿quieres una escalera? Es gracioso porque usó su nombre. Sí, y es bajito. Algún día seré alto. Pero tú nunca serás tan rápido. ¡Ya lo veremos! ¡Reconoce esto! Escaneo GPS. Navegación automática activada. ¡Esas marcas! ¿Listos? ¡Fuera! Salida. ¡Vamos! El oponente se acerca. ¿Cómo puede? ¡No, no es cierto! Aplicar frenos. ¡Cállate y ayúdame! Trayectoria corregida. ¡Ya era hora! Computadora, modalidad trampas. Modalidad trampas. ¡Mis habilidades se multiplican! ¡Por favor! ¡Nadie puede conducir ahí! ¡Computadora, modalidad todoterreno! ¡Cuidado con el aceite! ¡Lamento que cortemos! ¿Hola? ¡Necesito apoyo! ¿Qué rayos? ¡Nadie se mete con mi hermanito! ¡Usa tus reflejos, Kick! Oponente no eliminado. ¿Qué? ¡Disfruta tu última carrera, Butowski! Óxido nitroso. Un auto a la vez. ¡Ya no me puedes rebasar! ¡Torpe túnel! ¡Meta! Lo siento, niño. No ganaste. Y pensándolo bien, dile a tu papi que no hay trato. No venderé mi pista. ¡Torpe auto! ¡Torpe computadora! Torpe conductor. ¡Qué piloto! Tiene gran instinto. Gracias, chicas. Pero mi hermano me enseñó todo lo que sé. Listo, Brad. Ya recuperaste tu trabajo. ¿Eh? ¡No volveré a ese trabajo! Pero, ¿tu vocación? ¿Para qué quiero mi vocación si tengo a estas chicas? ¡Gracias, hermano! ¿Qué les parece si damos un paseo?
no tengo licencia. ¿Les gusta el motocross? ¿La destrucción de autos? Atención, radioescuchas de Camelo. Para poder ganar 2 entradas de acceso completo para el primer Demolicross, en unos segundos tú y un amigo pueden estar sentados. ¡No! Hola, Kick. ¿Qué escuchas con atención? Silencio, Kyle. Trato de escuchar. Amo escuchar. Es mucho mejor que ver y mejor que oler, en especial que alguien comió frijoles. Me gustan los frijoles. Mamá dice que papá compra frijoles mágicos, por eso vive en un hotel. Kyle, produces estática. Alto voltaje, no entre. Peligro. ¿La estática volvió? Sí. Kyle, necesito oír esto. En la estación van a decir cómo ganar entradas para... ¡Ah, sí! ¡Cómo me gustan! Son pasaportes a la aventura, como los de los videojuegos, pero esos son pasaportes a juguetitos tontos. ¿Y para qué son? ¿Para... algo increíble? A continuación, su oportunidad de ganar entradas con el acceso completo para el Demolicross. ¿Demolicross? ¿Qué es eso? ¿Es donde le enseñan a los pollos a cruzar el camino? No, es donde un espectáculo de demolición y motocross colisionan, y es literal. Así que tengo que concentrarme en ganar los boletos. ¿Concentrarte? Yo puedo ayudarte. Yo sé de concentración. ¡Uy! Me recuerda a una salamandra. Kyle, tengo que escuchar el anuncio. ¿No tienes amigos que te escuchen? No. Solo por correspondencia. Dolph vive en Kazajistán. No lo conozco, pero es mi mejor amigo. Mastica gusanos y usa un sombrero raro. Juega juegos de rol y se baña a la intemperie. Oye, Kyle, pero qué gran idea. ¿Bien, nos bañamos a la intemperie? ¡No! Mejor juguemos un juego de rol. ¡Un juego de rol con Kick Butowski! ¡Wow! ¡Con eso ya puedo morir feliz! ¿Y qué juego será? ¿Sótanos y perritos? ¿Colos de Chihuahua? ¿El príncipe y la princesa rara? ¡No! Kyle, yo pensaba en un juego de rol donde tú finges que no existo hasta que el Demolicross se termine. Hasta que la alarma de tu reloj suene. Kick Butowski no existe hasta entonces. Eso no suena divertido. Oh, pero lo será. Y si ganas, pasaré todo el día contigo mañana. ¿Todo el día? ¡Será el mejor día de la vida! Seguro será genial. Pero debes fingir que no existo, sin importar nada, a partir de ahora. Entiendo, no existe. Eso. Ahora, Kyle, ¿cómo te va hoy? Bien, Kiki, ¿a ti? ¡No! No existo, ¿lo olvidas? ¡Oh, sí! Yo sé que puedes, Kyle. Somos primos. La determinación está en la sangre. Concéntrate. Yo no existo hasta que el Demolicross termine. No importa qué pase. Yo no existo hasta que el Demolicross termine. Yo no existo hasta que el Demolicross termine. Ahora, Kyle, ¿cómo te va hoy? No hay nadie aquí, nadie en absoluto. Soy la única persona en esta casa. Ahora, el momento que esperaban. El ganador de las entradas para el Demolicross será la primera persona en llegar a la tienda de Skitsis. ¡Tenemos un ganador! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Ah, wow! Nunca había ganado nada. ¿Un Demolicross? ¿Qué se supone que es un Demolicross? ¡Qué bueno que entré por accidente! Trataba de ir a la tienda de marionetas. Ah, es en la otra tienda. Está enfrente. Hola, Kyle. Hola, chicos. Son Tok y Dangler. Uno habla, pero el otro no. ¡Guau! ¡Qué raro que uno hable mucho y el otro no lo haga! ¿No lo crees, Josh? Qué raro que uno hable mucho y el otro no lo haga. ¿No lo crees, Tok? 2 entradas para el Demolicross de hoy. Me pregunto, ¿quién querrá ir? Pues, felicidades, Kyle. Yo quería ganar las entradas, pero me da gusto por ti. Ahora, si quieres que alguien te acompañe, bueno, yo con gusto podría... No escucho nada, no escucho nadita. Nadie está existiendo por aquí, de seguro estoy solo. Yo y mi alma.
Bueno, Kyle, ya puedes dejar de jugar. Qué bueno que tengo determinación. Sí, determinación, seguro, sin importar nada. Kyle, espera, llévame contigo. Tienda de marionetas. Kyle, lleva a tu primo Kick al Demolicross. Es algo excelente. ¡Llévame contigo! Kyle, estoy cancelando el juego, ¿sí? Oye, ¿y sobre el super increíble Demolicross? Kyle, tienes que llevarme al Demolicross. Eres el mejor primo del mundo. Me gustan las manzanas, pero no el jugo de manzana. Kyle, llévame al Demolicross, gato anaranjado. ¿Qué me está pasando? Ningún Demolicross vale que me vuelva el primo Kyle. Así que debo ser alguien más. ¡Mi amigo Dolph! ¿Kazukistán ya eliminó la prohibición a los medios de transporte? Sí, así es. Amigo Dolph, siempre he querido jugar contigo en persona. Nos vamos a divertir haciendo las cosas que amas. Jugaremos con marionetas. Tus cartas son muy explícitas al respecto de que las amas. Marionetas del antiguo arte de animación física. Y tengo una idea de cómo terminar el día juntos. ¡Una sorpresa! ¡Una sorpresa! ¡Súper fabulosa! Demolicross. Sí. Me encantan todas tus grandiosas ideas y me encanta tu país. ¡Sí! ¡Empezamos con lo que tú amas! El otro día comí helado de mantequilla. Estaba delicioso, pero no sé qué piensen los demás. Los gustos son muy personales. Mi mamá decía, Kyle, ven, debes ver esto. Y yo decía, mamá, que no ves que me atoré en la botella de leche y la derramé. Algunos prefieren a los monos. Yo prefiero a las avestruces. Las avestruces no tienen que estar en jaulas, solo son libres. No confundas a las avestruces con los niños, son similares. No, por cierto, espero que disfrutes tu comida de Jack en la montaña con caracoles. Es tu comida natal y también la salsa. Juntos en un platillo. Knock, knock. ¿Quién es? Soy la viejita. ¿Cuál viejita es? Yo no sabía que cantabas. ¿Cuál viejita es? Knock, knock. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién? Yo no sabía que cantabas. Yo ya no puedo entender. Oh, oh, la viejita. Oh, oh, ¿qué viejita es? Miau, 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 viejita. ¿Acaso eres tú? Knock, knock. ¿Quién es? Naranja. Naranja, naranja, ¿quién? ¿No te da gusto que no dije viejita? Sí. ¿Amigo Dolph? Es demasiado. No puedo hacerlo. No creo soportar. Tengo que renunciar. Ya casi es hora. El Demolicross empieza en una hora. ¿Tienen que ir? Bueno, casi lo logro. Solo debo esperar esa gran sorpresa y ya nos iremos. ¡Ahí está! ¡Hora de lavar calcetines, amigo Dolph! ¿Sabes, Kyle? Tu amigo Dolph se está cansando. ¿En serio? Sí, pero tal vez una enorme e increíble sorpresa ayude. Nunca jamás olvidaría la increíble sorpresa. Ya casi es hora. Ven, amigo Dolph. Demolicross, aquí voy. Amigo Dolph, ¿a dónde vas? Pues al Demolicross, al super increíble Demolicross. Esa es la sorpresa, ¿no? Esa cosa no tenía entradas, pero las regalé. ¿Los regalaste? ¿A quién? Es grandioso, ¿no, Toc? Ven, amigo Dolph. Observad la super increíble sorpresa. Te presento el Museo de lo Increíble de Kick Buttowski. Es el mejor doble de riesgo del mundo. Jamás se rinde, siempre se concentra. Tiene determinación en la sangre, igual que yo. ¿Sabes por qué, amigo Dolph? Porque es mi primo. Hoy debo fingir que mi primo Kick no existe, pero no podía dejar que vinieras de Kazukistán sin ver el increíble primo que tengo. Esta es la lista de lo increíble. El libro mundial de lo increíble. ¿Ves eso? Soy yo con mi primo Kick. Cuando hicimos el truco juntos, fue el mejor día de mi vida. Yo no existo hasta que el Demolicross termine, sin importar nada. ¡Ay, el juego de rol terminó! ¡Kick existe de nuevo! ¡Hasta luego, amigo Dolph! ¡Ey, Kick ya volvió! 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 ¡Kick va a volver! 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 Hola, Kyle. ¡Ah! 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 ¡Ah!
¡Ay, primo Kik! ¡Qué bueno que existes de nuevo! Es lindo existir y es lindo existir en tu mismo mundo. Lo mismo digo, Kyle. Lo mismo digo. Y ahora tú y yo pasaremos todo un día juntos. Lo olvidas un día entero, lo prometiste. Y en nuestro día juntos haremos lo mismo que hice con mi amigo Dolph, porque te extrañé. Ya quiero que conozcas a mi amigo Dolph, primo Kik. ¿Ya lo conociste? Es tan loco. Es de Kazajistán, siempre hace chistes y hace cosas muy loquitas. Se llevarían muy bien, primo Kik. Es de buena persona, amigo Dolph. Amigo Dolph, amigo Dolph. Le voy a escribir una carta, amigo Dolph. Te caía muy bien. Sí. Impostor.